La polémica vida de Donald Trump. La trayectoria empresarial y política de Donald Trump ha estado llena de acusaciones y escándalos, por lo que esta es la primera vez que llega a la corte como expresidente de los Estados Unidos de América. Pues es acusado por el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016, con las que logró llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, desde los años 80, Trump fue acusado por Jessica Litz, quien lo señaló por tener una conducta inapropiada con ella mientras viajaban en un avión. Años más tarde, Jill Hart lo acusó por tener actitudes de carácter sexual no deseadas durante algunas juntas de trabajo en los años 1992 y 1993. A mediados de la década de los 90, la escritora Jean Carroll acusó a Trump de haberla violado en los vestidores de la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida. Al llegar a la presidencia en 2016, Trump prometió construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos de América para evitar el ingreso de inmigrantes a su país y que iba a ser pagado por México. Incluso en septiembre de 2019, mantuvo una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la que le solicitó que investigara a su rival Joe Biden para saber si éste había usado sus influencias para cerrar una investigación contra una empresa que tenía como asesor a su hijo.